Paz y bien, bienvenidos a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Escuchemos a Dios en este día 28 de enero de 2023. En este día en que el Evangelio nos habla de Jesús dormido en la barca de sus discípulos y que despertándose calma las aguas que estaban por hundir la barca, el Señor nos invita a la verdadera fe, a la confianza. ¿Cuál era el problema de los apóstoles? ¿Por qué tenían tanto miedo en esa ocasión? ¿Qué era lo que hacía hundirse su barca? Era el miedo a ser enviados por Jesús a la otra orilla, donde habitaban paganos, gente distinta a ellos, con otros valores, con otra cultura, con otra religión, o eran simplemente ateos. Ese era su miedo, llevar a Jesús a la otra orilla. ¿Y qué es lo que hoy nos pide hacer Jesús que nos da tanto miedo también a nosotros? ¿Hablar de Él a otros? ¿Enfrentar una enfermedad? ¿Luchar por mi matrimonio, por mi vocación religiosa, perseverar en la tentación, desapegarme de algo o de alguien que me está haciendo daño? ¿Qué es lo que hoy me produce miedo y me hace dudar de Jesús? Ciertamente Jesús no va a solucionar por arte de magia nuestros problemas, pero Él nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los días, darnos su luz y su fortaleza por medio de su Espíritu. Él nos ha prometido la paz, la palabra en nuestros labios, el consuelo en la aflicción y enfermedad. Cuando los problemas se hacen grandes, es necesario que yo repita en mi interior: Señor, yo confío en ti, porque tú eres el dueño de todo, el Señor del universo, el Rey de mi vida, todo está en tus manos. Aunque no comprenda el porqué de lo que me pasa, el sentido de tus planes y cómo es que me vas acompañando, confío en que tú vas conmigo y nunca me dejarás. Dicen que la fe que mostramos ante las dificultades es la medida real de nuestra fe. También dicen que el no comprender del todo los planes de Dios es garantía de que los planes vienen de Él. No tengamos miedo, nos lo repite el Señor, yo voy contigo aunque no me veas. Paz y bien, que Dios te bendiga.